El pueblo uruguayo recibe clamorosamente al embajador argentino doctor Alfredo Palacios. La bienvenida se hace extensiva a la nutrida caravana de viajeros que lo acompañan en tres naves mercantes. Y la lluvia persistente en el recio vendaval logran atenuar el entusiasmo de la muchedumbre que vitorea incesantemente a las dos patrias hermanas. La presencia del crucero almirante Brown que conduce al embajador enciende al máximo el fervor popular. El primer magistrado del Uruguay, señor Valle Berres, y su señora aguardan también al ilustre viajero. Desde la cubierta, el doctor Palacios anticipa su saludo al pueblo de Montevideo. Al descender de la nave, el público desborda los cordones policiales y rodea al nuevo representante diplomático argentino. Poco después de su llegada, el doctor Palacios se traslada a la Plaza Independencia para rendir homenaje a Artigas. Oradores argentinos y uruguayos señalan la trascendencia del reencuentro de las dos naciones rioplatenses. Habla finalmente el prestigioso dirigente, quien exalta el sentido de la hermandad argentino-uruguaya, consolidada en el culto común por la libertad. El doctor Bernardo Houssay es una auténtica gloria de la ciencia argentina. Su trabajo inspirado le conquistó el Premio Nobel de Fisiología. Su laboratorio reúne a personalidades de la ciencia universal. En la hora en que se reintegra la cátedra que prestigió con su nombre y su presencia, Sucesos Argentinos recoge su palabra rectora. La ciencia solo puede vivir y florecer en un ambiente de libertad. Los ambientes de opresión la estancan e impiden su adelanto. La investigación científica fundamental o básica proporciona los conocimientos que son la fuente de donde derivan todas las aplicaciones prácticas. Ella es la que nos ha dado conocimientos que aseguran la salud, la riqueza, el progreso y hasta la independencia de las naciones. La investigación científica es indispensable en países agrícolas y ganaderos como el nuestro, para que desarrollen su producción y puedan competir en el mercado internacional. El descubrimiento científico es el fruto de la iniciativa individual con la más completa libertad, hecha por personas preparadas y dedicadas exclusivamente a la ciencia. Danny Kidd, notable boxeador filipino de peso mosca, enfrenta en reñido encuentro al campeón mundial Pascual Pérez. Ambos pugilistas lucen excelente estado. Desde las primeras acciones abundó la emoción. Pascualito ataca y su rival demuestra ponderable capacidad. Un exacto contragolpe derriba al campeón 50. La reacción del argentino no se hace esperar y se concreta en un sostenido y recio ataque que Danny Kidd acusa evidentemente. Un seco gancho arrodilla fugazmente a Kidd. En las últimas vueltas se acentúa el predominio de Pérez, que castiga duramente a su adversario. El filipino, sin embargo, mantiene una línea clásica de boxeo y es en todo momento digno rival. El fallo consagra el triunfo evidente del campeón del mundo. Medicamentos como arma primordial en la lucha por la salud han adquirido extraordinaria importancia en la vida moderna. La reunión del directorio, el almuerzo en el restaurante obrero y la oficina de la secretaria son lugares adecuados para cumplir las prescripciones facultativas.
medicamento es una notable conquista de la ciencia y de la industria farmacéutica. Es un recurso eficaz puesto al alcance de la humanidad para asegurarle una vida más larga y feliz. En nuestro país, esta industria ha cobrado en los últimos años extraordinaria importancia. Grandes plantas trabajan en la creación y elaboración de las especialidades medicinales que son el resultado de pacientes y prolongadas investigaciones y demandan ingentes inversiones de capital. Las conclusiones obtenidas en los laboratorios deben ser sometidas luego a un complejo proceso de adaptación industrial que posibilite la elaboración en gran escala sin que sufra merma la calidad del producto. Como corolario de esta labor, el país tiene permanentemente a su alcance medicamentos de probada calidad y eficacia al menor costo posible. Nuestra industria farmacéutica, representada por la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, es trascendente en sus proyecciones materiales y responsable en su labor. Configura un sustancial aporte al progreso de la República y una garantía para la salud de la población. Regresan al país monseñores Tato y Novoa. Un público entusiasta y un fervor que tiene sentido de desagravio les dan la bienvenida. Desde la puerta del avión, Monseñor Tato, sonriente y emocionado, bendice a la multitud. Al descender, todos pugnan por saludar a los viajeros que se dirigen al lugar donde se desarrollará el acto preparado por los organismos de recepción. Habla el distinguido prelado. Sus conceptos despiertan eco jubiloso en la muchedumbre que lo aclama nuevamente al retirarse del aeropuerto con Monseñor Novoa. Al día siguiente, los fieles se congregan para asistir a una misa solemne y un tedeum oficiados en la catedral, que expresan la gratitud por el feliz retorno a la patria. Asiste a las ceremonias el vicepresidente contraalmirante Rojas. La concurrencia desborda el amplio marco de la Iglesia Mayor y se extiende por la Plaza de Mayo, siguiendo con unción los actos litúrgicos. Finalizado el Tedeum, Monseñor Tato debe hacerse presente en la plaza respondiendo al clamor popular. El entusiasmo alcanza entonces su punto culminante.